Cuando nos vimos por última vez, estuvimos haciendo toda una reseña de qué es lo que ocurre cuando construimos nuestra nueva casa. Pero ese no es el único momento de tensión que podemos llegar a vivir al tratar de concretar lo que es el sueño de nuestro hogar. Muchas oportunidades y uno lo ve en todos lados. El tema es que uno compre algo hecho. Y si va a comprar algo hecho, aquello que compre hecho puede ser una casa o un departamento. Cualquiera de los dos que sea el caso, hay otro tipo de aventura con otro tipo de componentes, en los cuales hay denominadores comunes y algunas cuestiones que son específicas de esta tarea, de esta misión nueva, la de adquirir la casa nueva, la de adquirir un departamento nuevo. En tanto en uno como en el otro caso, lo que vamos a tratar de compartir es qué hacer, por qué hacerlo, cuándo hacerlo, con quién hacerlo, dónde hacerlo y cuánto sale hacerlo. Y vamos a explorar ya desde un principio el qué hacer. Y dentro del qué hacer, el por qué hacerlo. ¿Por qué vamos a comprar una casa nueva o por qué vamos a comprar una vivienda nueva, sea departamento o casa? Las razones pueden ser muchas, pero podemos resumirla en dos. Una de las razones es el que sea nuestra vivienda familiar. La segunda de las razones, que sea un posible negocio. Después vienen todas las combinaciones. Cuando hacemos una compra para la vivienda propia, familiar, lo hacemos pensando en un lapso o que sea definitiva. En muchos casos, los recién casados comienzan por los aprietos económicos con una compra tímida. No estamos hablando ahora de que tenga cuotas o que sea en efectivo, que tenga la plata, que lo ayuden los padres, no. Ese es un problema que vamos a tratar en otro momento, que es el problema del cuánto. Pero en cuanto a qué hacer y por qué hacerlo, comencemos a analizar el nidito de amor, como lo llaman en un principio, y es lógico, aquellos que sueñan con formar una familia. Es esa pareja que se casa y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a comprar de hoy en más para toda la vida o está comprando exclusivamente para un lapso hasta que los chicos lleguen? Esa es una de las cuestiones que hay que definir antes de salir a explorar un mercado y a buscar la vivienda. Otra de las cuestiones es qué hacer en el sentido de comprar nuevo o comprar usado. Algo muy parecido a lo que podría ocurrir con un vehículo, pero en este caso, teniendo en cuenta que estas compras son de una índole muchísimo más cara, tanto a los afectos, porque se trata de una familia, como en lo que cuesta tener una casa nueva o tener una casa comprada nueva o tener un departamento. Y si este fuera el caso, lo primero que tenemos que definir es por cuánto tiempo creemos que la vamos a tener. El segundo de los casos es si la tenemos, ¿va a ser para siempre? Y si es para siempre, ¿hemos pensado en que el espacio que necesitamos para esa casa hoy puede ser reducido y más adelante podríamos llegar a agregarle ambientes y mejoras? Ahí es donde hace falta consultar a un arquitecto. Pero antes de consultarlo, también lo que hace falta es tener bien claro el propósito y el plazo por el cual va a tener vigencia esa primera compra de una casa o un departamento. Cuando ocurra que nuestras dudas son muchas, entonces podríamos llegar a cambiar la variante. Exploremos un poco el mercado, veamos lo que tenemos cerca, lo que más se parece a lo que aspiraríamos tener y sobre todo tengamos muy en cuenta un escenario futuro posible en el que podamos llegar a crecer dentro de este departamento o casa. Vamos a hablar en otra entrega sobre a quiénes recurrir, pero primero tengamos bien en claro ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro departamento o con nuestra casa? Si lo que vamos a hacer es invertir o si lo que vamos a hacer es permanecer a lo largo del tiempo.
Ahí entonces vamos a poder definir ante los especialistas y recurrir a ellos en temas de índole económico, de índole notarial, arquitectónico y finalmente los consejos de quienes, teniendo nuestra edad de recién casados o nuestros padres, puedan llegar a darnos también su opinión, que no debemos querer ni creer que sea presión. Tenemos que salir a comprar con la libertad que nos brinda el hecho de sentir como casa propia, como nuestra casa, desde el primer paso, aquel lugar al que finalmente accedamos con una compra. Nos vemos en la próxima para ver quién es aquel que nos va a ayudar. Hasta la próxima.